Hola amigos, bienvenidos nuevamente a una nueva lectura en vivo de One Piece. Súper tarde como siempre, pero bueno, estamos leyéndolo. Los que trabajarán en un hotel o habrán trabajado en un hotel saben que los fines de semana es casi imposible obtener un descanso. Así que nada, como la última vez que hice la grabación, estoy en mi descanso, en mi hora de descanso me vine en mi hora de almuerzo a leer el capítulo. Así que antes de nada, vamos directo a leer el capítulo a ver qué es lo que nos trae este capítulo 919. Estamos leyendo la versión de Ragnarok Scanlation y dice capítulo 919, las ruinas del castillo de Oden. Y como había dicho en el capítulo pasado, me imaginé iba a ser la siguiente parte de los piratas de la gran flota, de los Mugiwara. Así que eso es lo que obtenemos en este capítulo. Sigamos adelante. Empecemos con Luffy gritando, dice: ¡Te la encargo, Umami! El verdadero efecto del cabidango. Soy una estrella de los piratas bestias. Mi nombre es Speed, le contesta. No tengo ninguna razón para recibir órdenes tuyas. ¿Por qué Speed le obedece a esa niña? Está preguntando Lo. Creo, ¿no? Creo que es Lo. Bien, pasamos al siguiente. Dice, es algo natural que un sirviente proteja a su ama. Aniki, jamás olvidaré el sabor de la avena y la manzana que comí hoy. Está llorando casi Otama. Dice, me aseguraré de que mi maestro también pruebe una manzana. Dile al viejo narizón que le mando saludos. Te devolveré al perro, lo prometo, le contesta Luffy. También me quedaré con esta katana por un tiempo más. Después de todo, no puedo ser un samurái si no tengo una espada. Y Zoro le dice, pero ni siquiera la has usado. Y ya, en serio, déjame echarle un vistazo. Zoro todavía no pudo echarle un vistazo a la katana. Mihawk, ¿cómo estás? Saludos. Y a ver, sigamos a ver qué es lo que sigue sucediendo aquí. Speed sonríe y Tama se está yendo encima de Speed, dice, ¡nos vemos luego, Tama! ¡Wuf, wuf! Está saludando el Locomainu. Luffy sonriendo, dice, vamos, supongo que a ti no tuvo que darte Dango para hacerte su sirviente, ¿cierto? ¡Wuf! No, entonces la que había dicho no había sido Lo, sino había sido Zuru. Zuru es, ¿no? Sí, creo que sí. Señor Luffytaro, le están diciendo los de aldeanos. Y dice, ¡gracias por el barco de tesoro! Todos están festejando, Luffy se da vuelta. Nunca antes habíamos visto tanta comida. Mi abuelo está sano otra vez. Es un regalo del infierno. ¡Mi hijo está sano también! Un pirata beneponente, ¡qué repugnante! Díselo. Hice algo bueno, dice Luffy. Y Okiku era, no, Osuru. Okiku está diciendo, ¿no robamos esa comida? Y Luffy sonriendo, mandándole un saludo al pueblo. Hay un cuadro de transición. Seguimos de transición de tiempo, parece que es. No es de espacio. Y nos encontramos ahora con todos encima del Komainu corriendo. Y dice, entonces, ¿por qué estás viniendo con nosotros, Kiku? Desde hace mucho tiempo quiero conocer el castillo de Oden. Se supone que nadie debe ir a las ruinas del castillo Oden. Entonces, ¿por qué quieren ir ellos? Ok. Luffytaro y sus amigos son buenas personas, pero definitivamente no puedo bajar la guardia por ahora. Ni bien lleguemos al castillo. Todo esto lo estaba pensando Okiku, ¿no? Y Okiku también está diciendo ahora en voz alta, dice, ni bien lleguemos al castillo, los dejaré. No quiero causar problemas. Y Luffy sonriendo le dice, Kiku, no te preocupes por eso. Eres una persona muy buena y fuerte. Y Zoro le dice, no es ello. No es eso. Ella nos está escondiendo algo. Kiku sorprendida de que se dio cuenta. Cuadros de transición, a ver a dónde nos vamos ahora. A la capital de la flor. Agustín, hola. Uf, uf, uf. Dice, muy bien. ¿Podría alguien decirme lo que significa país aislado? Seguramente será alguno de los Mugiwaras. Dice, yo... Ah, no, mira, es una escuela. Dice, yo puedo, señorita. En cuando un país se cierra sus puertas, a sus fronteras, el resto del mundo, para proteger a su gente. Correcto, le dice la profesora. ¿Qué dicen de un país abierto? Yo. Es
cuando un país abre sus fronteras permitiendo entrar ideales o personas malvadas. Es un acto de maldad. Hay muchos países extranjeros alrededor del mundo que quieren lo que tenemos en el país de Wano. Y la que parece ser la profesora les responde: a pesar de eso, en el pasado hubo algunos tontos que quisieron abrir nuestras fronteras. Ah, su, y los alumnos están diciendo: fue Oden y sus nueve Red Scabbards. Red Scabbards se traduce como vainas rojas, siendo vaina la funda donde se guardan las espadas, ¿ok? Oden y las nueve espadas, entonces, las nueve vainas de espadas. Siguiente página. Ah, la profesora es una usuaria de Smile, o sea, es una... Están lavándole lo... A ver, yo el capítulo pasado hice una comparación de Wano con el libro 1984. Y esto me está confirmando justamente mis sospechas, ¿no? Hola Nico, ¿cómo estás? Las sospechas de que el gobierno está lavándole la cabeza a los aldeanos para que piensen como ellos. Dicen, oigan, no les dije que podían responder. ¡Ya! ¡Ha aparecido! Si no leyeron Gran Hermano, se los recomiendo. Si no leyeron 1984, que habla del Gran Hermano, se los recomiendo. Van a ver que tiene muchos paralelismos con Wano, por lo menos lo que estamos viendo de Wano ahora. No me gusta escuchar ese nombre después de todo, le dice la profesora. Como estaba diciendo, eso ocurrió hace 20 años. Un héroe apareció y fue capaz de derrotar a esos malvados samuráis. Ese fue nuestro yogur Kurosumi. Estilo de doble espada de Orochi. Ok, 20 años. La época de Roger. O sea que todo esto ocurrió en el momento en el que... Perdón, no. De Roger pasó más de 20 años ahora. Pero, o sea, es más o menos en la época... La rebelión esta debe haber empezado en el momento en el que... En el que Oden se fue con Roger en su barco. ¡Ya! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Me han derrotado! Eso es, todas esas malvadas personas murieron hace 20 años. Y es así como este país se convirtió en la pacífica nación que es hoy en día. Todas esas malvadas personas murieron hace 20 años. Si Oden murió hace 20 años... No me están cerrando los números. A ver, sigamos leyendo. Está alguien con hipo y dice: Lord Orochi es un hombre muy cuidadoso. Maestro Kyoshiro, está haciendo mucho ruido. ¡Cállate, idiota! Borracho. Que va a ser el enemigo de Zoro. Y vemos a ver este personaje nuevo que tengo el cartel. Que dice: proveedor de la casa de cambio de la familia Kurosumi. Inemuri Kyoshiro. No seas tan cobarde. Incluso si me oyen, solamente he dicho la verdad. Se dice que hace 20 años la esposa de Oden se paró frente al castillo en llamas y dijo esto: eres como la luna que no conoce el amanecer. Si hay un ardiente deseo que pueda hacerse realidad, entonces que sea este. Nueve sombras se proyectan entrelazadas a través de 20 años de noches de luna. Solo entonces conocerás el resplandor del amanecer. A ver, voy a releer eso. No seas tan cobarde, incluso si me oyen, solamente he dicho la verdad. Se dice que hace 20 años la esposa de Oden se paró frente al castillo en llamas y dijo esto: eres como la luna que no conoce el amanecer. Eres como la luna que no conoce el amanecer. Si hay un ardiente deseo que pueda hacerse realidad, entonces que sea este. A ver, un deseo, está pidiendo un deseo la esposa de Oden, que aparecía entre las tumbas del capítulo pasado. Nueve sombras se proyectan, entrelazadas a través de 20 años de noches de luna. Solo entonces conocerás el resplandor del amanecer. Ok. Ja, 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 esa fue solo una maldición hecha por la desesperación, pero el shogun Orochi los descifró como... Y se quedó dormido. ¿Cómo que lo descifró?
Esta es Robin. ¡Oh, Robby! Dice, oh, cierto. Él lo dijo así. Dentro de 20 años, en una noche de luna, llegará la venganza. 9 samuráis aparecerán y te matarán. Y abrirán las fronteras de este país. Y este año se cumplen los 20 años de esa profecía. Es por eso que el Shogun está tan asustado. Cree que los espíritus de la familia Kozuki vendrán y lo matarán. Ja, 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 ja. Me dan ganas de seguirle la corriente. ¿Por qué rayos le pueden hacer un ¿Pero qué rayos le puede hacer un montón de gente muerta? Los samuráis de la familia Kozuki murieron hace 20 años. Todos fueron llevados al castillo y los quemaron vivos. ¿Qué? No estaría entendiendo las cosas acá, ¿eh? Hace 20 años murieron los samuráis. Pero entonces, ¿qué había? 9 y... Kinemon tendrá unos 40 años. 30, 40 años. ¿Qué creyeron? ¿Que lo mataron a los 20? A su madre, a ver si me... Terrible lavado de cerebro, dice Agustín Bravo. Sí, están lavándole el cerebro a los chicos para que no se les opongan. Y Nicolás dice, borracho como el de la isla de Gyojin, jajaja. Sí, sí, sí. Perdón, no me está... A ver, voy a seguir leyendo, pero no me está cerrando lo de los números. Llegamos. País de Wano Kuni. Las ruinas del castillo Oden. No hay ningún castillo aquí. Te dijimos que eran las ruinas de un castillo. Luffy de haber dicho que no hay castillo. Este lugar da escalofríos, está diciendo alguien. ¿O Kiku será? Eso es porque este lugar ha estado abandonado por 20 años. ¿Tumbas? Dice Luffy. Sorprendido... Ah, no, para. Estoy viendo que me estaba salteando algunos cuadros. Dice, te dijimos que eran las ruinas de un castillo. O Kiku está llorando. ¡Hey, Kiku! ¿A dónde va? Está recorriendo. Zoro se fue por su cuenta también. Uy, Zoro perdido. Ya está. Lo perdimos por el resto de Wano a Zoro. Hemos estado montados... Al perro todo el camino. Zoro se pierde. Zoro se perdió incluso cuando estaba arriba de un perro. O sea, incluso cuando no se puede perder, Zoro se pierde. Y LOL está gritando desde lejos. Ven aquí, Mugiwara ya. Este lugar da escalofríos. Entonces fue Luffy el que había gritado este lugar de escalofríos. Y LOL le contesta. Eso es porque este lugar ha estado abandonado por 20 años. ¿Tumbas? Pregunta Luffy. Y se ha sorprendido. ¿Qué? ¿Qué rayos son esas cosas? Raizo, Momo, Kinemon, Kanjuro. ¿Por qué sus nombres están en estas tumbas? ¿Murieron? Ahora que lo pienso, hace tiempo que no hablamos con ellos, ¿cierto? A ver, ahora se ven... Kozuki. O sea, seguimos sin tener el nombre de la mujer de Kozuki Oden. Seguimos sin tener el nombre de... O sea, vemos exactamente las mismas tumbas que vimos el capítulo pasado. No estamos viendo las tumbas que nos ocultaron en el capítulo pasado. ¿Dónde está Kinemon? Sigo leyendo. ¿Dónde está Kinemon? Se supone que nos esperaría aquí. No está aquí. De hecho, hace bastante tiempo que no anda por aquí, le dice Lo. ¿No está aquí? Lo más probable es que esté aquí esta noche, dice Lo. Tal y como estuvo aquí anoche y todas las otras noches. ¿Por qué hablas como si fuera un fantasma? Dice Luffy. ¿Por qué están aquí sus nombres en las tumbas? Cuéntame la historia completa. ¿Pasó algo que no quieres contarme? Dice Luffy, ya está enojado. No me corresponde decírtelo. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Estoy acabado! Dice alguien, está temblando. Dice, creo que otra vez no podré salir del baño hasta bien entrada la noche. Entonces, ¿sí están vivos? Dice Luffy. Cálmate. ¿Eh? ¡Ey, Luffy Dono! Me alegra que hayas llegado a salvo. Bien, Kinemon sigue con vida. Mis disculpas por no poder venir y darte la bienvenida personalmente. Debido a cierto error, estoy experimentando una intensa diarrea. Sirviente de la familia Kozuki Foxfire, Zorro de Fuego, Kinemon. Por las dudas. En las tumbas dice Retainer. Retainer es exactamente eso, sirviente.
Lo que pasa es que están los de Ragnarok y seguramente todos los demás fansub están, digamos, utilizando la versión de inglés y no están traduciendo esa parte. Pero bueno, la parte de las tumbas. Pero bueno, dice ¡Kin! Dice Luffy. Feliz, dice, ¡gracias a Dios! Traga y mentiroso, están vivos. ¿Eh? ¿Cuándo te dije que estaban muertos? Trataba de decirte que él probablemente saldría del baño esta noche. Entonces no lo digas como si fuera otra cosa. Vemos una pisada que se está acercando. ¿Quién anda ahí? ¡Maestro Kin! Kiku. ¡Ah! ¡Al fin volviste! He esperado reunirme contigo durante mucho tiempo. He esperado ansiosa tu regreso. ¿Kiku será la mujer de Kinemon? No, ¿no? ¡Kiku! ¿Por qué estás con ellos? ¿Por qué no me dijiste que ibas a volver? Aún así, he estado muy preocupada por ti. Eso es muy desconsiderado de tu parte, le dice Kinemon. ¿Lord Momonosuke también está a salvo? ¿Qué? ¿Entonces ella es una conocida de él? Parece que es más que eso. ¿Eh? ¿Maestro Kin? ¿Eso significa que esta gente es...? Sí, no estoy seguro de por dónde comenzar, pero... En todo caso, Kiku, esta es la poderosa fuerza de afuera que hemos estado esperando. ¿Momo? Oye, Luffy, entonces sí pudiste llegar a salvo. Perdón, ¿Momo no se había quedado en Zou? ¿Ya llegó? Miren, he estado practicando con esta espada. Perdón. ¿Kinemon? ¿Momo se había quedado en Zou o se había venido con Kinemon? Bueno, parece que se vino con Kinemon. ¡Oh, Momo! Así que también estás aquí. ¿Está aquí el perro viejo también? ¡Lord Momonosuke! ¡Me alegra que estés a salvo! ¿Eh? Ha pasado un tiempo, Kiku. ¿Eh? ¿Momo? Espera un minuto, Luffy Taro. Eso es grosero. Él es... ¡Ah, está bien, Kiku! ¡Ey! ¿Alguien está gritando? ¡Sanji! ¡Miren, pero sí es Luffy! ¡Luffy! Me alegra mucho que estés bien. Están todos... Vaya, vaya. Parece que pudieron recuperar al Sanji Dono. ¡Hola a todos! ¡Oh, Nami! Están todos reunidos. Bien. Llegan muy tarde, chicos. Les está diciendo Luffy. ¡Luffy, Garchu! Te hemos buscado por todas partes. Incluso fuimos a buscarte al fondo del océano. Fuimos capaces de encontrar tu vibre card. Así que sabíamos que estabas vivo, pero... Momo saltando encima de Nami, qué raro. Entonces finalmente nos topamos con Kinemon, le dice Brook. ¡Yo-ho-ho-ho! Oh, lo lograron, chicos. ¿Cómo está Beppo? En este momento se está escondiendo en los arbustos y es incapaz de venir por culpa de su diarrea. Todo el mundo está tomando y comiendo comida podrida. Cada uno de ustedes está... Bien, y ahora Lodi sigue diciendo, ahora, primero lo primero, vayamos adentro para hablar. Hay comida saludable ahí, directo de la granja que saqueamos. Así que fuiste tú el ladrón del que estaban hablando. ¡Ah, ajá! Entonces, el ladrón del que estaban hablando desde hace varios capítulos, el rebelde este del que vienen hablando desde hace varios capítulos, es Lo, que venía encapuchado. ¡Qué casa tan sucia! Está diciendo... ¿Quién es? ¿O Kiku o Luffy? Mis disculpas... Pero estas ruinas serán nuestra base de operaciones por el momento. Gracias a todos por tomarse el tiempo de venir aquí, les está diciendo Kinemon. ¿Y Sanji enamorado de Kiku ya? ¿Alguien está enojado? Que es... Ah, Brook está enojado. Dice, primero que nada, con lo que respecta a Lord Momonosuke, hay una cosa que les he estado ocultando que debo decirles antes de proceder. ¿Quién es Kiku la que está hablando ahí? Se me mezclan los diálogos acá porque no se entiende bien. Brook está molesto por algo. Ah, ¿por Momonosuke? ¿Dónde está Momonosuke? No sé. Bien, Luffy sigue. Dice, ustedes tienen demasiados secretos. Apura y dilo ya. Se están aguantando mucho. Y Kinemon dice, bueno, eso es porque... Lo siento mucho, pero incluso aunque te lo diga, no creo que vayas a creerme. ¿Mm? Sorpresa. Están Kanjuro y Raizo, a los que ya conocen, junto con nosotros tres que estamos aquí.
Somos en total 5 personas. Lo diré directamente. Hemos venido del pasado. ¿Ah? La verdad es que venimos del país de Wano de hace 20 años. Hicimos un viaje en el tiempo. Una revelación que hace temblar la tierra. ¿Qué? Hicimos un viaje en el tiempo. ¿Qué mierda están hablando de viajes en el tiempo? O sea, lo único que se me ocurre es ese diálogo en el que nos detuvimos hace un rato, que es este mismo, a ver. Este de acá, de Kiyoshiro, Inemuri Kiyoshiro, que estaba hablando de este... No seas tan cobarde, incluso si me oyen, solamente he dicho la verdad. Se dice que hace 20 años la esposa de Oden se paró frente al castillo en llamas y dijo esto. Eres como la luna que no conoce el amanecer. Si hay un ardiente deseo que se pueda hacer realidad, entonces que sea este. 9 sombras se proyectan entrelazadas a través de 20 años de noches de luna. Solo entonces conocerás el resplandor del amanecer. O sea, lo que... A ver. Agustín Bravo. ¡Chan, chan, chan! No, pero es que, a ver, sí, no entiendo nada, pero en parte es un poco de lo que se habló en el capítulo pasado. En la lectura en vivo del capítulo pasado, dijeron algo de un usuario de una fruta del tiempo. Y esto mismo me hace pensar, este cántico que tuvo la esposa de Oden, me hace pensar que tal vez sea eso, ¿no? Una fruta que se puede usar, no sé, solamente una vez. Y que después de usarla se muera y que por eso, por eso mismo, digamos, es que la utilizó en ese momento para mandar... Nico, 9 sombras igual a 9 movies, ¿qué opinás? 9 sombras, 9 movies. Es interesante, me gusta. Pero ¿qué hacemos con Jinbei? No me digas que Jinbei no aparece en todo el arco de... No aparece en todo el arco de Wano. Y estoy leyendo, Nico dice, sí, para mí la esposa de Oden tiene esa fruta y los mandó en el tiempo. Es que sí, o sea, esa es la explicación que se me está ocurriendo ahora, ¿no? Que la esposa de Oden... Pero, digamos, sería una fruta demasiado poderosa, la fruta del tiempo. Que la pueda usar una vez me podría resultar algo lógico. 9 sombras, 9 mugis. Claro, Jinbei. Chan, chan, chan. Pero es que, a ver, los retainers son 5, ¿no? Son 5 samuráis. Déjame volver, que fue eso lo que dijo Kinemon. Están Kanjuro, Raizo, Kinemon y Kiku. Y Momo, son 5. La esposa de Oden son 6, Oden son 7, me faltan 2 todavía. ¿Quién es? Zuru, 8 y Tenguyama Hitetsu, 9. No sé. Pero si están así siendo tan... Lo están ocultando tanto, digamos, los otros 2 retainers, porque no mostraron los nombres, entonces yo creo que tal vez no es que... No es que sean, digamos, Tenguyama y... Y Zuru, sino que sean nuevos. A ver. Nico me dice, ¿la limitación sería que sea a cambio de su vida? O sea, que sea al futuro y no al pasado. O que sea solo al futuro y no al pasado. No, yo creo que la condición debe ser la vida. Solo al futuro y no al pasado. También al futuro y no al pasado. Porque sería fácil cambiar la historia, si no. ¿No? Mandás a alguien al pasado y que intente cambiar la historia. Intente enfrentarse al Shogun antes de que venga. Antes de que intente, digamos, hacer algo, desbaratar sus planes. Pero lo que estoy pensando ahora también es que, digamos, el clan Kozuki es un clan que... Es el clan que tuvo... que tiene mucho que ver con los Poneglyphs. Y para los Poneglyphs, que son
piedras, digamos, demasiado duras como para, que son indestructibles, tuvieron que tener tecnología especial como para poder tallarlas. Porque si son indestructibles las piedras, es imposible tallarlas. Entonces, ¿qué es lo que utilizaron para tallarlas? Tal vez tienen el clan Kozuki tecnología como para hacer un viaje en el tiempo también. Pero sería... No sé si me gustaría eso. No sé si me gustaría eso. O sea, no... Sería algo sacado de la nada, prácticamente. A ver cómo me explica Oda el viaje en el tiempo, ¿no? Nico dice, a mí me confundió más que todo el tema de cuántos son los samurái con las tumbas, porque mismo en una de las viñetas aparecen más tumbas que la vez pasada. Claro, pero de última eso pueden ser los ángulos, ¿no? A ver, en las viñetas... Porque ya en el capítulo pasado se veía que había algunas tumbas que estaban ocultas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tumbas. Claro, son Kozuki Oden, la esposa de Kozuki Oden. No, pero deberían ser 12, porque Momo tampoco debería contar. A menos que sea Kozuki Oden, Momo y los 9 retainers, las 9 sombras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, en realidad está bien. Kozuki Oden tal vez está muerto, la esposa de Kozuki Oden está muerto y las 9 sombras son las 9 personas que viajaron en el tiempo. ¿No? Nicolás Janssen me dice Vegapunk. Pero Vegapunk... Ahora sí, Vegapunk, estoy pensando porque Vegapunk dicen que es alguien que es un adelantado a su época, ¿no? Que su mente está como... Hace invenciones que parece que fueran de no sé cuántos, no me acuerdo, 500 años en el futuro, una cosa así. Entonces, Vegapunk viaja en el tiempo y viajó a la época de Wano, digamos, y les dejó la máquina del tiempo de Wano, y él es en realidad el futuro, y esa máquina del tiempo la usaron para viajar al futuro. Se puede llegar a ser, ¿no? Y Agustín Bravo dice, me parece que lo que dijo la esposa de Oden ya había sido nombrado en Zou. Si ya se fue nombrado, no lo recuerdo, la verdad. Eres como la luna que no conoce el amanecer. Si hay... Claro, porque Pedro también hablaba del amanecer, ¿no? O del atardecer era de Pedro. Hablaba, creo que del amanecer. Es verdad, sí, Pedro habló del amanecer hasta en su momento de muerte casi. Ahora, Nico, a ver... Sí, a mí lo que me gustó de lo que dijiste de Vegapunk es que como Vegapunk es alguien que está fuera de su época... O es lo que venían diciendo desde hace cuánto tiempo. Podría llegar a ser que ellos hayan utilizado la máquina del tiempo de Vegapunk. ¿No? Vegapunk o alguien creó una máquina del tiempo en el futuro. Vegapunk viajó al pasado. Esa máquina quedó en el. En Wano. Y hace 20 años fue utilizada para salvar a las 9 sombras. ¿No? Esa podría ser otra explicación. ¡Guau! ¡Qué capítulo! Perdón, estoy en silencio, pero estoy... Claro, Nico está diciendo eso. Pedro le dijo a Carrot que los Mugis serán los que traigan el amanecer, que son los que su gente y el clan Kozuki estuvieron esperando por décadas. Las 9 sombras entonces son los Mugis. Pero es que yo creo que las 9 sombras, la esposa de Oden con las 9 sombras, a lo que se está refiriendo es en realidad a las 9 personas que viajaron en el tiempo. ¿No? A ver qué es exactamente lo que dice Kinemon. Están Kanjuro y Raizo, a los que ya todos conocen. Junto con nosotros tres, que estamos aquí, somos en total 5 personas. O sea, no son 9 los que viajaron en el tiempo, entonces. Pero ¿por qué la esposa de Kozuki Oden habla de 9 personas? Tal vez... Y ahora sí que estoy, digamos, teorizando con algo.
la esposa de Kozuki Oden tenía la fruta que le permitía ver a través del tiempo, le permitía ver en el pasado y le permitía ver en el futuro. Y sabía, cuando habla de nueve sombras, habla de los nueve Mugis, porque los estaba viendo a los nueve Mugis entrar al país de Wano en el futuro. Y mandó a cinco retainers, a cinco personas, a través del tiempo, para ayudar a los Mugis. Estoy pensando en eso. Pero es que en realidad ya tampoco me serviría, perdón, no, tampoco me convencería que sea una fruta que te permite ver a través del tiempo, porque si ya se puede ver el futuro con el haki de observación, tal vez no sería tan ilógico que el haki de observación se evolucione a tal punto que se pueda ver el pasado. Nico me dice, ¿y si otros se quedaron como el maestro de Tama y esos sí están viejos? En cambio, Momo, Kin, Kanjuro y Raizo se mantuvieron en edad. También, es cierto. Pero no tendría sentido entonces las 11 tumbas. Las tumbas son 11. O por lo menos 11. Tal vez Oda nos siga ocultando tumbas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tumbas estamos viendo. Que la tumba más a la derecha está cortada casi por el borde de la página, así que podrían llegar a ser 12 incluso. O 13, o 14, o no sé. Pero por lo menos 11 tumbas hay. Yo lo que entiendo de esto es que son Kozuki Oden, la esposa de Kozuki Oden que murió, la esposa de Kozuki Oden que también murió al mandar a la gente en el viaje en el tiempo, y los 9 personas que viajaron en el tiempo. ¿Y cómo? Desaparecieron todos. El Shogun Orochi entendió que estaban muertos y por eso es que hizo las tumbas, ¿no? Nico dice, ¿se hicieron pasar por muertos y se ocultan en las sombras? Puede ser, sí, puede ser. Wow, no sé qué está diciendo la comunidad, porque obviamente me mantuve alejado de toda la comunidad por los últimos 4 días. Para no spoilearme, ¿no? Pero es que esto del viaje en el tiempo es algo muy, muy nuevo. No, nunca se consideró ni siquiera la posibilidad de viajar en el tiempo dentro del mundo de One Piece. Es algo, entre comillas, sacado de la galera. Pero Inuarashi. Sí, solo resta ver cómo nos sorprende Oda con su maldito ingenio, nos dice Agustín Bravo, y sí, es cierto. O sea, estoy así quieto, en silencio, tratando de analizar y pensar, pero parece que estuviera quieto no diciendo nada, pero mi cabeza está yendo a 1000 km/h tratando de pensar en todo. Porque ahora estoy recordando el momento en el que Neko Mamushi y Inuarashi vieron a los samuráis y se pusieron a llorar. Tal vez ellos conocieron a los samuráis hace 20 años, probablemente ellos los conocieron a los samuráis de hace 20 años, y sean, digamos, dos de las tumbas que hay ahí, y ahora que los vuelven a ver después de 20 años, justamente por eso es que estaban llorando, porque están sorprendidos de que haya funcionado. Ghost Demon dice, Urameshi, ¿qué tal, bro? Extraño tus reviews de The Promised Neverland y de Doctor Stone. Últimamente los capítulos se pusieron buenos por ahí, dicen. Pero para mí, sin duda, The Promised Neverland revelaron preguntas. Ghost, sí, quiero. Mira, estoy queriendo hacer los reviews de One Piece y de Promised Neverland principalmente. Pero no me está dando el tiempo. De hecho, lo dije al principio de este vivo. Estoy en mi hora de almuerzo, me quedan 20 minutos de almuerzo, todavía no almorcé y no me está dando el tiempo para hacer absolutamente nada. The Promised Neverland está increíble. Y tal vez mañana haga algún vivo también para hablar en realidad de eso, de The Promised Neverland. En vez de hacer un review, haga un vivo y quienes aparezcan, hacemos un vivo y hablamos de todo lo que está pasando en The Promised Neverland. Pero no quiero prometer nada, ¿sí?
Quiero hablar de Promised Neverland porque, como decís vos, están respondiendo muchas preguntas. Está increíble últimamente. Y Nico, sigamos, volvamos a One Piece. Pero Nico me dice, a mí se me hizo raro la aparición de Momo. Él se iba a quedar en Zou. Claro, es lo que me descolocó a mí. Y yo no lo sentí real su presencia. Me generaba como que no era él, ya sé que es él, pero me causó eso. No sé por qué. Genial, vivo de Promised Neverland, ojalá se dé. Sí, espero, o sea, como les digo, yo dependo de la cantidad de trabajo que hay. Estoy trabajando en un hotel, de los fines de semana es imposible salir, porque son los días que está a full. Y ahora me las estoy arreglando para algún día salir en el almuerzo, pero dependo de lo que me diga de mi jefe, si me permite o no me permite. No sé, se me hace muy raro esto del viaje en el tiempo. No sé qué pensar. Tendremos que esperar unos días más para ver qué es lo que Oda nos... Exactamente lo que dijo Agustín. Vamos a tener que esperar unos días para ver con qué nos sorprende Oda. Porque la verdad no hay... A ver... No es mi jefe, tranquilo. No tengo una pregunta, una respuesta. Lo único que se me ocurre es que eso... salen directos en el trabajo. Si me llegan a agarrar y salen directos desde la calle también. Sí, seguramente sea eso, creo yo. Una fruta del diablo que permite mandar en el tiempo a una determinada cantidad de personas. O una fruta del diablo que te permita ver a través del tiempo y ella la haya despertado y que por eso pudo una vez mandar a través del tiempo. Algo así como la fruta de Lo, que tiene determinadas capacidades, pero puede, sacrificando la vida, hacer algo, o sea, darle vida eterna a alguien, ¿no? Más juventud eterna, no vida eterna. Nicolás Jansen dice, es que Momo se tuvo que venir con Inuarashi, así que tendría que estar en Wano. Porque Momo solo no puede ir a Wano. Exacto. O sea, para mí... Pero estamos recordando bien. Momo se tenía que quedar en Wano, ¿o no? Porque eso es lo que yo recuerdo. Momo se tenía que quedar en Zou. A ver, voy a poner... No, esto no es. Chicos, o sea, si a ustedes se les está ocurriendo alguna idea... el jefe capaz se engancha con One Piece. La veo muy difícil. No sé. La verdad que no sé, chicos. Estoy tratando de pensar qué es lo que puede llegar a ser, pero bueno. Voy a releer el capítulo, esta vez puede ser en el trabajo, para analizar más qué es lo que pasa. No sé, me iré un rato al baño y releeré el capítulo ahora que ya no tengo miedo de spoilearme. Voy a releer el capítulo a ver qué se me ocurre y... Momo creo que se quedaba con Robin para aprender a leer, me dice Gonza Medina. La verdad que ahora se me están mezclando los equipos, pero puede llegar a ser también. Ah, para aprender a leer los poneglyphs. Nicolás Jansen me dice, Lo, Zoro, Kinemon, Robin, Franky, Aguano, Nekomamushi a buscar a Marco, Inu y Momo con los otros mosqueteros en Zou y Luffy a Whole Cake. Claro, porque ahora que lo estoy recordando, Momo se quedaba en Zou para hablar o para ver la situación con Sunilla, que como le había podido hablar y le había podido dar órdenes, se había quedado ahí, me parece, ¿no? Pero sí, también recuerdo que algo había pasado con Robin por la lectura de los poneglyphs. Bueno, nada, como les dije, voy a durante la hora de trabajo ir al baño a releer el capítulo un par de veces y ver si puedo hacer un análisis, aunque sea así, como dije, en vivo, mañana debatir
durante mi hora de almuerzo o pasado mañana, porque también tengo que hacer el vivo de Promised Neverland, que quiero hablar porque está muy, muy, muy interesante de Promised Neverland. Si no están leyendo de Promised Neverland, que no sé qué están esperando, vayan a leerlo ahora mismo, desde el principio hasta el momento actual. Es un manga que ya está por terminar, así que está por tener también un anime ahora en un par de meses. Perdón por las comas, se mezcla todos los nombres. Sí, no pasa nada, Nicole, entendí igual lo que me querías decir. Trechum, el capítulo sale el jueves esta semana. Ok, es muy buen dato. O sea que si veo que el jueves a la mañana ya salió el capítulo, voy a ver si el jueves al mediodía puedo, durante la hora de almuerzo, venir para acá. O el jueves o el viernes, en realidad. El jueves o el viernes, venir durante la hora de almuerzo. Lo que pasa el viernes ya se complica porque es fin de semana. Bueno, voy a ver cómo hago, pero sí voy a tratar de esta semana leerlo a tiempo, porque me estoy quedando con demasiado hype y no quiero retrasarlo más. Pero bueno, eso es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. No sé si les quedó la cabeza tan mareada como a mí. Tal vez ustedes ya en este fin de semana tuvieron tiempo de ver algunas teorías o cosas que hayan estado saliendo en la comunidad. Yo estoy fuera de la comunidad en estos días porque no me quería spoilear, pero bueno. Eso es todo por este capítulo, por este video. Espero que lo hayan disfrutado. Si fue así, dejen un like, suscríbanse al canal para más contenido de One Piece. No voy a prometer de ninguna serie más porque estoy subiendo solamente de One Piece hasta el momento. Pero bueno, suscríbanse al canal. Eso es todo por este video. Si no les gustó el video, obviamente pueden dejar un dislike. No me voy a enojar, pero me voy a poner triste. Hasta la próxima.